Tatiana, hoy ustedes para Wallach Noticias están protestando por un seguro que pagan pero no los cubre. Claro, por un seguro que nosotros pagamos desde el mes de marzo y que hasta el momento no le hemos recibido. La compañía de seguros Mapfre, la última compañía de seguros, nos mencionó que el mes de marzo terminó el contrato y a partir de ahí ya no se ha vuelto a renovar. Por lo tanto, durante todo este mes, estos meses, nosotros los estudiantes hemos estado desprotegidos, pese a que se nos condiciona tener que pagar este seguro para poder estudiar. De lo contrario, nadie puede estudiar. Entonces, hoy están haciendo un plantón. El día de hoy estamos haciendo un plantón de indignación, un plantón de hacer llamado a todos los estudiantes, informar a todos los estudiantes de toda esta situación que nosotros estamos viviendo. Pero no solamente va a quedar ahí, nosotros vamos a tomar medidas legales y también movilizaciones hacia la comunidad piurana. Vamos a manifestarnos hacia fuera de la universidad, haciendo una invitación también a toda la comunidad piurana que pueda manifestarse con nosotros y defender la Universidad del Pueblo, que es la Universidad Nacional de Piura. Okay.